compartiendo esta segunda reunión del Consejo Provincial de Cultura, cumpliendo un poco con la ley de cultura que establece que la asamblea del Consejo debe reunirse dos veces por año. Hemos tenido una primera reunión el primer semestre y ahora estamos haciendo la reunión de cierre del año 2017. Reunión en la que obviamente vamos a hacer una evaluación de lo que pudimos hacer, lo que no pudimos hacer, por qué no lo pudimos hacer y pensar un poquito en el año 2018 a ver cómo compatibilizamos la realidad de recursos que va a tener la provincia y obviamente la ambición de las actividades que se pretenden realizar, no solo desde la provincia sino también desde los municipios. El balance es altamente positivo porque mirando un poco el mapa territorial de la provincia se ha tenido presencia en muchos lugares con actividades culturales, no solo potenciando lo local, sino también permitiendo que haya una interacción entre distintas regiones, que eso nos parece altamente positivo. Y bueno, en el 2018 trataremos de extremar los recursos para tratar de que no se paren estas actividades, continuar con este proceso de vínculos entre distintas artistas, distintas expresiones culturales de distintas regiones y seguir un poco potenciando el desarrollo de actividades artísticas que se permitan conocer también a los jujeños que residen en Capital. El gobernador nos insiste permanentemente que quiere funcionarios de territorio y no funcionarios de escritorio, lo cual obviamente nos tiene permanentemente caminando la provincia y tratando, por supuesto, de hacer cosas, de tener presencia y de potenciar toda esa riqueza cultural que a veces no se ve o no se percibe y que tiene una enorme potencialidad para fortalecer esa identidad que necesitamos fortalecer los jujeños.